see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. El artífice de todo esto, lleva muchos años en el mundo de la moda y esta noche organiza La Linda y el Guapo Maracas. ¿Qué esperas de esta semana? Hola, buenas noches, Eufemia. Pues bueno, espero que la gala salga bonita como siempre, que los chicos y las chicas gane el que el jurado vea conveniente que tiene que ganar para hacer la representación de Linda de Málaga, que ellos serán los representantes. Y bueno, hace una noche preciosa, tenemos un jurado de lujo y la verdad que estoy muy contenta porque el certamen merece lo mejor. Este tipo de concursos, ¿qué le aporta a los chicos que se presentan? Pues le aporta, yo creo que bastante. Ahora se eligen los concursos pequeñitos, luego el ganador y la ganadora irá a Guapo Costa del Sol y Linda de Málaga. Y los que ganen irán a Linda de España 2008. Y Linda de España y Guapo de España irán a Guapo de Europa y Linda de Europa. Y luego nosotros también somos agencia donde promocionamos a los chicos y a las chicas, ya sean los que ganen o no, para ayudarlos a subir en su campo, depende el mundo, o sea, el estilo que ellos quieran coger, ya sea el cine, la televisión. Potenciarlo en el tema que ellos quieran. ¿Y qué cualidades se valoran en estos concursos? Pues en estos concursos son diferentes. Diferente porque se valora la belleza, por supuesto, pero se valora la elegancia, el saber estar, la simpatía, el carisma humano, porque en la semana que están todos los candidatos, el jurado le hace una entrevista personal. Entonces es algo más que guapo. Es elegancia, saber estar. Entonces es un conjunto de cosas. La palabra ya lo dice, guapo y linda. Aparte es un concurso donde se elige a la linda cultura de España. Es el único concurso que se premia a la cultura. Porque yo creo que todos los chicos y chicas pues tienen que tener sus estudios base lo primero. María José, tú te encargas de cuidar todo tipo de detalles en los eventos que organiza. ¿Qué no puede faltar en un acontecimiento como este? Pues yo diría que no puede faltar nada, aquí hace falta todo y no faltar nada. Hay que cuidar desde los zapatos, el bañador, el vestido, el pelo, el maquillaje, la piel, o sea, todo. La elegancia, como va a pasar la chica en la pasarela, hemos tenido 2 días de ensayo para que ellos vayan sueltos en la pasarela y todos sepan estar ante el público. Entonces hay que cuidar todos los detalles. El estilismo es fundamental para este tipo de concursos. What is
y Fran. Os presentáis esta noche esperando ser elegidos linda y guapo de la discoteca Maracas. ¿Por qué os presentáis a este tipo de concurso y qué esperáis de él? Bueno, yo me presento por ella, que es la que más me tiene en este mundo, más o menos, y está en un concurso y este es el segundo que vengo. Me he presentado pues para ver si puedo entrar en este mundo de ser modelo y los certámenes de belleza y a ver, conocer mi nivel profesional en este campo. Cristina, tú tienes mucha experiencia en este tipo de certámenes y llevas mucho tiempo en el mundo de la moda. ¿Sirve de trampolín, como se dice, este tipo de concursos? Bueno, siempre te abre puertas en un concurso, pero más que nada yo me presento por pasármelo bien, divertirme y conocer gente nueva. Además el listón parece ser que está bastante alto, ¿no? Sí, bastante. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Y si salís elegido esta noche, a partir de aquí, ¿qué? ¿Qué os espera? Pues el que quede elegido va al concurso de Linda Málaga y de ahí a Linda de España, un concurso internacional. ¿Siempre has interesado el mundo de la moda? A mí hasta hace muy poco, no me había interesado mucho tampoco. Yo es que lo estoy convenciendo, para que lo estoy introduciendo. Candidato número 12, Francisco Camigo. Vaya, no les ha hecho falta que les pida el aplauso, ¿no? Un chico guapísimo que consigue este título de belleza de Guapo Maracas y que nos representará en el certamen Guapo Costa del Sol. Le deseamos mucha suerte. Candidata número 8, Cristina González. Cristina será la representante de todas las candidatas de esta noche en el certamen Linda Málaga 2008, que como ya les he dicho es valedero para el certamen Linda España. Por favor, Inés, Linda Málaga 2007 le pone a corona a Cristina y le pasa ese legado, esa responsabilidad de hacerse